Hola a todos, bienvenidos a esta nueva píldora de conocimiento y hoy vamos a hablar de curvas NURBS en Rhino. Y es un tópico bastante interesante porque muchas veces se desconocen algunas características de las curvas NURBS y por eso no se logra como entender a fondo las aplicaciones y las técnicas para manipular esta clase de geometría tan particular. Empezamos con una introducción un poco general. Bueno, yo soy Giancarlo, soy un profesor de diseño y fabricación digital en la Universidad Centro de Ciudad de México y soy un entrenador certificado McNeil y Autodesk. Y acabo de publicar un libro que se llama Simplified Complexity y es un método para el modelado NURBS avanzado con rinocerontes. Lo pueden encontrar en esta página web, simplemente sc.giancarlodimarco.com.mx. Y enseño, por supuesto, doy muchas clases en la universidad y doy asesorías y capacitación en diseño y fabricación digital en empresas, pero también asesorando profesionales. Y hoy vamos a platicar de esta clase de geometría, que es la curva NURBS, apunto. Entonces, sin más, empezamos. Estamos en Rhino. Voy a dejar abierta hoy la ventana de Grasshopper porque voy a hacer algunas cositas con Grasshopper porque hay cosas que en Rhino no se pueden manipular directamente cuando hablamos de geometría NURBS o de curvas NURBS en particular. Empezamos a diseñar una curva de forma libre para poderla analizar. Cuando se dibuja una curva de forma libre, yo estoy utilizando la versión 6 beta de Rhino porque esta tiene como característica particular la propiedad que cuando se selecciona una curva automáticamente se visualizan los puntos de control. Entonces, estos puntos que aparecen son los mismos que aparecen en Rhino 5 a la hora de seleccionar la curva y picar la tecla F5, perdón, F10 o el botón Points On. Y en este caso, pero aparecen automáticamente a la hora de seleccionar la curva, entonces podemos ver directamente que los puntos de control no pertenecen evidentemente a la curva, por lo general, hay solamente algunos casos particulares, pero hoy no los vamos a comentar. Y sirven básicamente como, yo siempre digo, son como imanes, o sea, sirven para jalar la curva hacia sí mismo y entonces determinar esta curvatura suave que tiene la geometría NURBS. Una curva NURBS está determinada por varios factores. Inicialmente, el grado. Entonces, a la hora de dibujar una curva a la línea de comando, vemos que podemos seleccionar el grado. Esto afecta la naturaleza general de la curva. La curva NURBS es una curva bastante compleja que tiene una ecuación matemática detrás que determina, punto, la manera en que la disposición de los puntos que nosotros vamos picando, pues determina consecuentemente la forma de la geometría que sale. Y como es una ecuación matemática, esta ecuación tiene, por supuesto, un grado. Entonces, evidentemente, cuando nosotros diseñamos una curva y cambiamos el grado y lo bajamos a 1, el grado 1 es el grado típico de una ecuación matemática lineal. Y entonces, a la hora de diseñar una curva NURBS de grado 1, lo que sale es una polilínea, o sea, una curva constituida por segmentos lineales, entonces rectos. Así que, como podemos ver, la polilínea es un caso particular de la curva NURBS de grado 3. Evidentemente, cuando subimos el grado a 2, empezamos a tener como resultado curvas que son, no son exactamente orgánicas, pero son más suaves evidentemente de la polilínea, ya que no tienen vértices. Y vemos pero como el andamento de esta curva es un poco más áspero respecto a la curva de grado 3. Y esto porque esa es una curva de grado 2, evidentemente grado más bajo, y es una curva que está hecha por generalmente como si fueran arcos de hipérbola. Entonces sí hay un grado de curvatura, pero no es un grado de curvatura tan suave y orgánico como el grado 3. En Rhino normalmente se trabaja con el grado 3. Esto porque de esta manera se permite controlar tanto la fluidez de la curva como también algunas propiedades de continuidad.
De estas tampoco vamos a hablar hoy. Hoy nos enfocamos un poco más en la parte del control de esta geometría. Conocemos ya los puntos de control, que son los puntos que vamos picando para determinar la forma de la curva. Podemos evidentemente sucesivamente transformar la curva simplemente arrastrando los puntos de control en nuevas posiciones. Lo que muchos pero ignoran a la hora de trabajar con Rhino es cuál es la relación entre los puntos de control y la forma de la curva. Es evidente y hay una relación bastante simple de detectar que es el primer punto de control y el último son los puntos inicial y final, pero esto es bastante obvio. Y el segundo y el penúltimo están determinando la dirección inicial y final de la curva. Pero ¿cuál es la relación entre este punto y la curva? O sea, ¿cómo hago para determinar qué tipo de deformación logro en la curva a la hora de mover o desplazar un punto de control interno? Para entender esto, justamente voy en Grasshopper y voy a utilizar algunos componentes de análisis de Grasshopper. Entonces, lo que voy a hacer en este caso, voy a utilizar algunas herramientas que me van a servir para evidenciar algunas propiedades particulares de esta curva. Entonces, a la hora de conducir este análisis, tenemos, por ejemplo, herramientas como las derivadas, que nos permiten analizar las curvas, y tenemos también la posibilidad de sacar los control points y también el control polygon. Vamos a ver para qué sirven estas cosas. De hecho, el componente derivatives, lo que vamos a ver es solamente cómo funciona y qué proporciona. En este momento estamos viendo que en el punto inicial de la curva, obviamente el componente proporciona un punto y proporciona la derivada primera, que es la tangente a la curva en el punto inicial. Nada más que este vector tiene también una longitud. Entonces esto lo podemos utilizar para detectar, por ejemplo, el porqué de algunos comportamientos de la curva a la hora de conectarse con otras en términos de continuidad. Pero repito, hoy no vamos a hablar de continuidad, así que no voy a considerar, por ejemplo, también los demás vectores que pueden salir del componente derivatives. Esto eventualmente lo vamos a hacer en otro tutorial. El control polygon es ya algo mucho más interesante para nosotros en este momento. Esto en Grasshopper permite proporcionar el polígono de control, o sea, los puntos de control de la curva conectados con esta polilínea, básicamente. Pero aún más interesante de esto para nosotros es el control points. El control points lo que hace, proporciona los puntos de control de la curva con sus coordenadas, pero sobre todo proporciona los pesos de los puntos de control y K. K es el vector de los nodos. Y muchas veces se escuchan hablar de los nodos, pero no creo que muchos entiendan exactamente qué quiere decir el nodo a la hora de analizar una curva NURBS. Entonces vamos a platicar un segundo sobre todo sobre este aspecto, porque es muy importante para determinar cómo los puntos de control afectan el comportamiento de la curva. ¿Qué son los nodos? Los nodos son valores del parámetro de la curva determinados por la ecuación en NURBS. La ecuación en NURBS es una ecuación bastante compleja, pero de hecho, eso es una propiedad de las curvas y de las funciones matemáticas en general, pero cualquier curva se puede expresar como una combinación que utiliza una sola variable, y esta variable es el parámetro. O sea, nosotros podemos ver esta curva como el gráfico de una función en x y y, como por ejemplo la ecuación de una parábola o la ecuación de un círculo, x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado, o podemos ver esto como el gráfico de una función que utiliza un solo parámetro, que es el parámetro que determina tanto la coordenada x como la coordenada y, solamente en función del parámetro mismo. K es un valor particular de este parámetro. En correspondencia de este valor,
Lo que pasa es que deja de actuar o de influir sobre la forma de la curva un punto de control y empieza a tomar el control de la forma un punto sucesivo. Vamos a ver qué quiere decir esto. Entonces, el componente control point me proporciona valores del parámetro correspondiente a los nodos de la curva. Si yo voy a evaluar esta curva en correspondencia del valor del parámetro que corresponde a los nodos, aparecen algunos puntos que esta vez sí están pegados a la curva. Estos puntos son los nodos. Entonces, ¿qué pasa en correspondencia de los nodos? Que en este primer tramo de la curva, individuado por el primer nodo que coincide con el punto inicial y el segundo que coincide con esto, lo que pasa es que como esta curva tiene grado 3, van a determinar la forma de este primer tramo los primeros 1, 2, 3 y 4 puntos de control. Esto quiere decir que a la hora de pasar del primer tramo de la curva al segundo tramo de la curva, hay un punto de control que deja de actuar y un punto de control que se prende, por así decirlo. O sea, que quiere decir, en el primer tramo lo que funciona es el primero, segundo, tercero y cuarto. En el segundo tramo deja de trabajar el primer punto de control y empieza a trabajar el quinto punto de control. Esto lo podemos ver con una operación muy sencilla. Si yo selecciono la curva NURBS y selecciono el primer punto de control y lo desplazo, veo que esta deformación está afectando solo el primer tramo de la curva, o sea, hasta llegar a la posición del primer nodo, que está acá. Entonces, esta es la relación entre los puntos de control y la curva y la forma de la curva NURBS. Evidentemente, este punto deja de funcionar a esta altura, esto deja de funcionar a esta altura, esto deja de funcionar a esta altura y así siguiendo. O sea, si yo muevo esto, la curva se deformará hasta este punto nodal acá. Entonces, si yo muevo, veo que después de superar esta posición, la curva ya no es afectada por el desplazamiento del punto de control interesado. Entonces, espero que sea un poco más claro el funcionamiento y el significado de los puntos de control en relación a la deformación de la curva. Es una relación bastante compleja esta que vincula el punto de control con el nodo, con la forma de la curva, y sobre todo es una relación que en Rhino es imposible de manipular directamente. Por eso tuve que utilizar Grasshopper para evidenciar la posición de los nodos. Y una cosa, no hagan confusión entre los nodos que se ven visualizados con la vista previa de Grasshopper, mejor voy a dejar solamente los nodos visibles, con los edit points. Si yo selecciono la curva y activo los edit points no corresponden totalmente con los nodos. Hay otros edit points que no coinciden con los nodos. Claro, tenemos también edit points en correspondencia de los nodos, pero los edit points tienen una característica más que tiene que ver con la uniformidad de la deformación de la curva, ¿vale? De esto, pero hablaremos más en detalle en un próximo tutorial. Terminamos. Yo los puedo ayudar, los puedo asesorar en caso que tengan dudas con Rhino y Grasshopper directamente. Me pueden contactar sobre todo en mi página Facebook o trámites la página web, por supuesto. Pero si en dado caso necesitan una asesoría un poquito más como estructurada, yo les puedo impartir clases y cursos en línea presenciales, hasta cursos individuales y personalizados. Por eso pueden visitar mi sitio web y ahí van a encontrar toda la información acerca de los cursos y también un calendario donde pueden agendar ustedes mismos la fecha que más les acomoda. Y próximamente, el 2 de diciembre, va a haber una edición del curso de Kangaroo para Grasshopper. Pero hay cursos en línea relacionados con Rhino que son, por ejemplo, hablando de estos tópicos un poco más avanzados, Rhinoceros avanzado, por supuesto, o uno que se llama Mastering Rhino 5 V-Ray, donde se va a aprender todo Rhino básico más avanzado y también V-Ray, las bases para poder ajustar el motor de rendering y crear los materiales principales. Y obviamente manejar luces y cámaras.
Y también hay mini cursos que son básicamente cursos acerca de un tema en específico para profundizar el conocimiento en determinadas áreas. Acá es solamente un ejemplo con la manipulación de datos en Grasshopper y Kangaroo, por supuesto, que es el tema del próximo curso del 2 de diciembre. El próximo webinar debería ser acerca de la manipulación de datos en Grasshopper. Por supuesto, será como una introducción a este tema que es bastante profundo. Y les recuerdo que va a haber que hay un mini curso dedicado a este tipo de tema. Y les recuerdo también que ya está disponible acá para México mi libro en español. Lo pueden encontrar directamente a la página sc.giancarlodimarco.com.mx. Hay varias formas de pago y también se puede elegir entre envío y recogida local. Para la recogida local también se puede pagar con cualquier tarjeta de crédito débito. Y es todo para hoy y muchas gracias y nos vemos a la próxima píldora de conocimiento. Hasta luego.